Bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias. A ustedes que estén pasando por este video les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales. Si me quieren seguir por ahí, ahí abajito las van a tener. También van a tener lo que será el link oficial del canal de La Más Draga. Si quieren pasarse por ahí, suscribirse, ayudan un montón suscribiéndose, mirando sus otros videos anteriores. Todo el contenido que tienen ahí ya está súper bueno que lo sigan. Recién vamos por la segunda temporada, final de segunda temporada. Queda la tercera temporada y ya queda, nos queda la cuarta temporada, es como que, oh shit. Pero bueno, veremos. Bueno, si llega a empezar La Más Draga, la temporada 4, voy a estar reaccionando simultáneamente la temporada 3 y la temporada 3 y temporada 4. El mismo día que suba la temporada 3, voy a subir la temporada 4. Por si se llega a adelantar eso, voy aclarando antes. Y nada, recuerden que está la temporada anterior, la 1, completa en el canal si la quieren chequear. Está por ahí, si quieren pasarse por ahí. Me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pones dándole clic al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. ¿Qué más? A ver. Arriba el botoncito de suscribirse, tienen un botón que dice unirse. Ustedes, si quieren apoyar el canal con ese botón, lo pueden hacer. Eso es monetariamente. Si le dan clic al botón que dice unirse, les va a salir uno o varios niveles. Cada nivel de eso tiene un precio mensual y cada nivel de eso tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar de esa manera, lo pueden hacer. Si no, lo pueden apoyar de la otra manera, que es comentando el video, mirándolo, dándole like. Dejando su dislike, por supuesto que pueden dejar su dislike. A ver si me pueden, si me ponen en los comentarios por qué motivo lo están dejando, a ver si lo podemos ir mejorando. Súper bien. Compartan, me ayudan un montón compartiendo en sus redes sociales. Si me quieren etiquetar, yo tengo ahí abajo el Instagram, el Twitter. Son las cosas que utilizo, estoy utilizando para ir promocionando y que más gente conozca el canal. Así que si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Así que nada, vamos a comenzar ya con este último capítulo. Con este último capítulo de La Más Draga, en este caso. Vamos a ver qué nos presentan. Esperen que me voy acomodando. Ay, la concha. Qué outfit, qué outfit. Me gusta. Me estoy reventando los oídos, chicos. Wow, on fire los vestidos de este último capítulo. Duo Rabbit. Ay, se enganchó, tiene enganchado el taco con el vestido. Bueno, los outfits en sí, no sé qué temática será hoy, o si eligieron, traigan su mejor vestido. Se ven todos como muy radiantes, muy damas, al mismo tiempo con su pequeño estilo todavía, ahí sobresaliendo, como que no se olvide que el estilo personal de cada una. Soy más ambiciosa, soy más glamorosa, soy más
Bueno, cortó el estilo de todos vestidos. Vieron que todos tienen como vestidos. Y la mayoría trae vestidos. Ahí está. Oh, qué entrada explosiva, me gustó mucho esta entrada, fue diferente a la anterior. Estaba on fire. ¡Oli, oli, oli, oli! ¿Cómo están? ¡Ay, Dios! No saben cómo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas. Bienvenidos todos. Es que si no se sienten mal. Miren, antes de que esto, digo, Carlos, espero que lo vaya a editar, pero sí, porque ya ven que luego hablo mucho, pero la indica, pero ojo, ojo, la indicación es la siguiente. Vanessa me dijo, pues hijo, vas a tener que hablar como 15 minutos porque me voy a cambiar mientras hablas. Y le dije, bueno, está bien, bienvenides. Gracias. Bienvenidos todos a
al Teatro Hidalgo. La verdad es que esta es una fantasía muy, muy cañona de la Gran Diabla, de Letal, de Yari, de mí, de Vanessa y de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo la verdad es que he visto La Jaula de las Locas millones de veces sentado allá y nunca creí estar parado aquí recibiendo tanto cariño de un proyecto que estamos haciendo con tanto corazón. Muchas gracias de veras por estar aquí con nosotros. Fuerte aplauso para ustedes. Hoy vamos a presenciar dos retos de nuestras feminosas finalistas. Uno, yo a la cámara, ¿no? Uno, lo que más amo de México. Vamos a ver cada una de nuestras tres finalistas la visión que tiene de ese elemento que ama de México aquí, no en la pasarela, en el escenario del Teatro Hidalgo. Y como segundo show es La Más. Van a presentar ahora sí que toda la carne al asador. Entonces, para mí es un orgullo, es un placer, estoy muy nervioso, aunque no lo crean, estoy helado, estoy temblando. Es maravilloso recibir todo su amor, no solamente a mí específicamente, a Yari, a Letal, a nuestros jueces invitados, a nuestras 9 feminosas y a las 7 feminosas de la primera temporada y a nuestros 2 productores, sino en realidad el hacer una verdadera comunidad LGBT y hacer una verdadera población que consume el arte drag. Fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias. Sin más, con ustedes nuestra flamante conductora, la fabulosa Vanessa Claudio. Mi amor, ya me voy para acá. Hola, hola. Muy buenas noches y bienvenidos a la gran final de La Más Draga segunda temporada. Antes de comenzar, queremos agradecerles en nombre de toda la producción La Gran Diabla todo el amor, todo el cariño que nos han brindado cada martes que se han sintonizado con nosotros, todos los mensajes que nos han dado. La verdad, de final del día, esta comunidad lo que quiere demostrar es amor, porque amor es amor en todas sus formas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. También para mí ha sido un placer poder ser la conductora, estar al lado de esos jueces maravillosos de la gran producción, y ha sido un placer. Pero presten mucha atención porque les voy a explicar el sistema de votación. Dice Buenos Aires, Argentina, y tiene gente bailando tango. El 50% va a estar a cargo de nuestros jueces de planta, como pueden ver aquí a mi mano derecha. El 30% va a estar a cargo de nuestros jueces invitados. Y el 20% está a cargo de ustedes, el público. Así es. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a las personas que han estado a cargo de elegir a las tres finalistas y estarán a cargo también de elegir a la más draga de la segunda temporada. Y comenzamos con Johnny Carmona. Johnny. Tenemos a la persona con el corazón más oscuro. Letal. Wow, qué outfit. Y una mujer extremadamente talentosa que quiero, que admiro, que posa, que posa. ¡Yari Mejía! Ahora tengo el honor de presentar a nuestros queridísimos jueces invitados. Tenemos, ya son de la casa, ya los conocen, ¡Pepi Teo! Ahora tenemos al hombre conocido como el mejor transformista de México. ¡Él es Ricky Lips! Ahora tenemos una persona que es, la verdad, activista, pionera en el drag, un ícono, ¡la Supermana! Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Tienen una gran responsabilidad. Vamos a divertirnos, pero siempre que gane la mejor. Y es momento de recordar los fabulosos premios que tenemos para la ganadora. Tenemos 50,000 pesos en cosméticos de NYX Cosmetics. 100,000 pesos en efectivo cortesía de Pure for Men. Queremos agradecer también a Viva Aerobús por traer y volar a todas nuestras feminosas. ¡Viva Aerobús, la más volada! Y obviamente queremos agradecer a la Casa de la Jaula de las Locas por permitirnos celebrar esta gran final, y especialmente a Juan Torres. Un fuerte aplauso para todos ellos.
Y ahora sí, ¿están listos para el primer reto de nuestras finalistas? Por favor. Bueno, utilizo colores que creo que no había utilizado anteriormente, como estos dorados, encima con elegancia, plumas, como mucha mezcla, ese tremendo hija de su madre. ¿Vieron? ¿Vieron como estas partes así como se ve muy cool, se ve super cool? Como si fuera de un gallo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ahí tuvo un pequeño problema, me parece que en el final se le estaba rompiendo el ala. Eso creo que va a jugar un poco en contra. Vieron que en el final estaba moviendo y se le empezó a caer parte del outfit. Estaba espectacular, ¿para qué movió tanto? Estaba tremendo, por algo quedaron finalistas. Se la rifó. Perdón, se la rifó mal. Busco raíces y lo logró. Donde nuestras tres finalistas tendrán que demostrar de qué están hechas. Y el momento para que ustedes la vean por última vez y tomen la decisión. En esta ocasión, nuestro jurado va a dar la retroalimentación a cada una de ellas. ¿Están listos? ¡Que comience el reto Lamas! Thank you.
Bueno, le voy a decir que el outfit me gusta, pero no me mata. Está muy bien lo que está haciendo, pero el outfit no me mata. Que se arregle la peluca. Dio todo. Guajardo, es momento de tu retroalimentación. Personalmente, me gustó, pero ya cuando empezó a irse, como la parte, vieron que tiene como esa parte muy sexual que no tiene mucho que ver con lo que estaba presentando. Eso no es todo del todo mi agrado. Si va a ser ir más a la parte sexual, que sea de principio a fin, no como que empiece con una manera muy dramática y después se vaya muy a lo sexual. Es como que para mí personalmente no me agrada mucho. Personalmente le estoy diciendo, capaz que ustedes sí. No me gustó tampoco que se le esté desarmando el traje. Vieron que se le estaban saliendo todos los cositos que tenía. Sé que puede pasar esas cosas, pero es como que debe anteriormente antelar eso de que no se le empiece a desarmar el outfit. Porque esas cosas se ven. Es como que te quede una medida un poquito más alta y la otra un poco más baja. Y estés así todo el rato. Que se te note, qué sé yo, el maquillaje que se te corrió sin querer acá y saliste así. Es como... Estás haciendo una final. Esas cosas como deben ser muy... Muy puntuales. Y que no se debe pasar. Creo así. Personalmente veo esas cosas y yo bajaría puntos. Por ejemplo, empiezo con un 10 y ya vi que se... En dos partes o tres, antes de que termine la presentación, se estaba arreglando el pelo. Eso bajaría un punto, que se le sacan las cosas, bajaría otro punto. Que esas cosas son muy importantes. Pero muy importante, eso es ir muy, muy hilar fino. Fino, perdón. Entonces estoy más que listo. Pues muy bien, vamos a comenzar con nuestros jueces de planta y comenzamos con
Bueno, eso nomás, después lo otro me gustó mucho. Okay. Ah. Bueno, primero felicidades. La verdad es que hoy el teatro, todo, la presión, ha sido un viaje bien interesante e intenso para ti, me queda claro. Porque lo ha sido también para mí. Pero felicidades por estar aquí, por ser esta finalista y por darlo todo en el escenario. Creo que los conceptos que presentaste son muy interesantes, pero tanto en lo que más me gusta de México como en este, me empezó a distraer que todo se caía. O sea, tu traje se empezó a caer, a desmoronar, y también las flores de la vez pasada también se empezaron a caer. Creo yo que la idea de la serpiente fue, o sea, de Quetzalcóatl, fue muy, muy interesante. Tremendo. Pero era tan grande esto que nunca vimos tu rostro. O sea, si yo hago así, pues no me veo. Entonces, ¿no lo vieron? Johnny, es que esta vez le dimos micrófono. No, no, no. O sea, digo, yo lo que estoy diciendo es lo que yo veo y lo que yo pienso. ¿Ok? Entonces, a mí me faltó el que tú pensaras en esto. Hay algo ahí de varios capítulos atrás, veía como que hay un choque, me parece, ahí. Hay un choque. E hicieras esto, porque creo que el vestuario, además, era increíble, pero como diría mi mamá un poco, se veía de mírame y no me toques. O sea, si me muevo más, me deshago. Y de hecho me quedó claro porque hubo muchas flores en el escenario. Entonces, el tener claro un concepto y cómo aterrizarlo y cómo ejecutarlo correctamente para que no te deshagas a media presentación, creo que es muy importante. Pero te reitero, felicidades por estar en esta final. Bien. Yari Mejía. Hola, hola, ¿cómo están? Guajardo. El nervio que me da que se desmorone, son cuentas, son redondas. ¿Qué pasa? Si pisas una, te nos caes. Ya nos pasó. No sería la primera vez. Ya nos pasó la primera vez. Que fue muy bello. Tu ambición tan es tan grande, tan bonita, que a veces nos puede causar un poco de daño. Me encanta lo que haces, me gustó mucho la seriedad, la teatralidad que nos diste en tu primer número. Te veías espectacular. Cierto, había problemas de vestuario, pero muy bien, muchas gracias por llegar aquí hasta la... Letal. Aló, pececita. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Se nota. Ok, ha sido un largo camino del programa ahora y cierto es que cada vez van teniendo más conciencia de lo que van a hacer. Pero yo siempre les he dicho y les comento a las personas que cuando van a hacer un espectáculo tienen que tomar en cuenta del minuto cero al que va a terminar. Porque si no, entonces pierdes el factor sorpresa, es muy largo, es bastante pesado y entonces dices tú, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y es muy importante que tengas conciencia de lo que tú estás utilizando. Porque hay personas que se han caído y muy cabrón, de verdad. No te pongas en pie y listo. Gracias. Muy bien, muy bien. Yo creo que ahora es momento de escuchar a nuestros jueces invitados. Vamos por este lado. Disculpen que les dé el culo. Muy bien. Pepe. Hola, hermana. ¿Cómo estás? Bien, bonita. Qué bonita, hermana. Oye, fíjate que creatividad hay en ti. La hay. Y yo creo que la gente allá afuera estaba esperando ver esa Guajardo que llegó hasta acá y nada más vimos algo que se nos desmoronó. Ajá. Y se nos desmoronó y se nos desmoronó. Entonces, la verdad es que... Teo. Hola. Ay, gracias. Fíjate que el primer look me pareció increíble. Estuvo muy bien. Sí se cayó por aquí, por allá. Puede pasar en algunos momentos, no pasa absolutamente nada, pero como concepto estaba muy bien. Luego sales con esta canción de Mónica Naranjo, ¿no? Que es muy fuerte, es muy icónica y lo haces muy bien. Interpretando la canción con los ojos, con la, o sea, todo muy bien.
Y luego viene este break donde viene la canción de Lola Indio, que creo que fue más tiempo, ¿no? Esta canción es una canción muy fuerte, es muy poderosa, es muy de baile, es muy de... Y lo que a mí me tiró todo es que pasaron los primeros 10 segundos donde diste todo y a los 10 segundos o se te acabó la creatividad, se te acabó la coreografía, se te acabó la fuerza, se te acabó el aire, se te acabó algo y entonces ya solo eras tú por el piso arrastrándote toda la canción. Sí, entonces, soy bien arrastrada. El tomar un reto como este, te lo aplaudo, pero sí creo que necesitabas muchísima preparación para por lo menos tener una coreografía que aguantara dos coros. Claro. Muy bien. Ricky Lips. Ay, 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 buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Ay, qué emoción. Bueno, mi primera vez en La Más Draga. Gracias a Dios. Yo creo que ya sé por qué no me invitaban, porque yo soy más perra que bonita. Y eso que estás bien bonita. Y eso que estoy bien bonita. Bueno, empezando a agradecerte el que en varias ocasiones hayas publicado en tus redes sociales que yo debe estar aquí en este lugar. Y porque sentado. Deberías, y aquí estás. Gracias, pero creo que te vas a arrepentir, mi amor. Ay, no, mi amor. Ay, no sería miedo. La primera vez que me dices algo ya feo, sé. Mi amor. No, 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 yo nunca te he dicho nada feo, mi amor. Todo lo que te he dicho, y a todos los que participen, a los que yo tengo la oportunidad de admirar, porque te admiro, les voy a decir algo que les ayude a crecer. Yo no soy ni destructiva ni nada. Soy perra, pero poquito, poquito. Y ya, me encanta. Ya me retracté poquito. No, sí, soy perra. Perra con ángel. Y ahí te voy. Perra con ángel, exacto. Muérdeme. Mi amor, yo te vengo admirando desde que te conocí en otro reality. Me encantabas. Tal vez no lo pueda decir, pero bueno. Eras, digamos, mi gallo. Pero no sé qué pasó en tiempo para acá que te dormiste en tus laureles. Ajá. Eres súper creativa, súper pro. Y estás muy activa también en tus redes sociales, pero eso no lo es todo. Lo que uno dice con la lengua se demuestra en el escenario. Obvio. Y nos está faltando porque el público, sobre todo en el arte drag, y no me van a dejar mentir, siempre están esperando más y más y más, porque en mi profesión que es imitar, caracterizar, sales y dices, ay güey, sí se parece, padre, aplaude. Pero también hay un recorrido de principio al fin y toda es una historia que le tenemos que contar al público bien contada. Y tú me quedaste de ver, no hoy, me quedaste de ver en La Más Draga 2. Buenas noches, Guajardo, muy buenas noches. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo soy una princesa extraterrestre trans y lo que vi el día de hoy es que tú tienes poder, pasión, tienes actitud, tienes presunción. Tienes una cosa muy poderosa que a mí me llama muchísimo la atención. Desde el día uno cuando te vi yo dije, este chavo viene, pero verdad, todo. Y entonces, ¿qué sucede? Mientras va pasando La Más Draga 2, voy viendo que entonces es fortuito que tú estés aquí. Y eso a mí, en lo particular, me duele mucho. Porque para mí eres un niño que vale oro. Esta no va a ser la última ni la primera plataforma en tu vida. Yo estoy seguro que te voy a ver y nos vamos a encontrar muchísimas veces, y no nada más en este planeta, en otros universos. Lo que sí te quiero decir, Guajardo, es lo siguiente. Esta vida es muy, pero muy fiera. Esta vida necesita de ti, de todo lo que tú tienes. Pero esta vida también requiere una buena ejecución de todo lo que tú nos has demostrado. Todo es maravilloso en ti. Nada más, mijo, ejecútelo bien, por favor. Muy bien, Guajardo. Esa es la opinión de nuestros jueces. Yo quisiera tomarme un minuto, mi amor. Que claro. No tiene nada que ver con los jueces. Yo quiero agradecer a los jueces por todos sus comentarios. Pero quiero tomarme un minuto para hablar con la gente. No con nada más la gente que está aquí, sino con los que nos ven en el programa. Porque creo que ha sido un viaje muy largo, creo que ha sido un viaje muy difícil y me gustaría compartir un poco como mi pensar. ¿Por qué? Porque creo que la gente tiene una idea de mí que es perfecta, porque la verdad yo la creé y se lo comieron, entonces me parece perfecto. Pero creo que es importante saber todos nosotros
que nos guste o no nos guste alguna cosa en nuestras vidas o en la vida de los demás, hay siempre que tratar a las, personas con respeto. Yo creo que a mí, por ejemplo, en lo particular, si alguien me dice una cosa mala, a mí no me afecta, porque no sería la primera vez que ha pasado. Pero hay gente afuera a la que de verdad le afecta todo lo que nosotros decimos, aunque no nos demos cuenta que estamos siendo agresivos o que estamos siendo violentos. Entonces yo me gustaría invitarlos a que con la demás gente sean lindas personas. No conmigo, a mí síganme diciendo lo que quieran, porque para eso estoy y para eso me trajeron. Pero en general, compartamos amor, porque todo lo que nosotros le decimos a la gente refleja lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, pues nada, eso es lo que quiero compartir con ustedes, los amo y pues nada. Guajardo, ha sido una aventura muy larga. Para nosotros es un gusto que estés aquí. En lo personal me he divertido muchísimo contigo, he aprendido mucho, contigo, he tenido la oportunidad de conocer a cada una y de verdad, cada una de ellas es muy, muy especial. Guajardo, muchas gracias. Nos vemos, preciosas. Está difícil, che. Espero que esta experiencia te sirva para que también tengas una comunión mayor con tu cuerpo. Me gustó la primera parte, muchísimo, muchísimo. Esperaba otra cosa, no sé qué cosa, esperaba algo distinto para la segunda parte. Me quedo por la mitad.
No sé por qué esperaba mucho más de ella. Y me quedé con la sensación de que iba a haber algo más y no lo hubo. Me quedé así como con la primera, me quedé así, como a medias. No sé qué piensan ustedes. La vi así con esas alas toda de negro, no sé, pensé que iba a ser un cambio de outfit, iba a cambiar el color de sus alas, porque se veían como medias blanquitas, pensé que iba a hacer otro color las alas o algo, no sé, mi cerebro pensó algo y no lo fue, pero estuvo bien, no me mató. Qué bonita. Yo quiero decir. ¿Qué tal este amor? Yo debo decir que a título personal me conmovió mucho tu número. Me movió muchas fibras. La verdad que eres una persona que conocí y que del principio ahora. ¡Wow! Es lo único que puedo decir, pero creo que es momento que nuestros jueces te den la retroalimentación. ¿Estás lista? Respira. Nervio, no pasa nada. ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Estás aquí en la final. Vente para acá. Y quiero comenzar con Letal. Ok. Para mí es demasiado fuerte ver lo que pasó contigo porque en un principio cuando yo veía las cosas, sé que querías verte como un hombre. Para que las personas entendieran que tú querías ser parte de esto. Y lo que más me encanta es lo que yo veo hoy, que es una mujer que se pone lo que se pone, que le vale madre lo demás. Es un mensaje no solamente para una mujer que quiere hacer drag, sino para una mujer que sale del fondo de lo que esté, como salió mi madre y todas las mujeres que están viendo este programa. Tienes esas alas. Vuela muy alto, que nadie te corte esas alas. Yari Mejía. Hermosa. Oye. Bellísima, como siempre, mostrando una perfección en tu maquillaje, en tus atuendos, siempre cuidando muchos detalles. Gracias. Gracias por ser el rostro, la voz de todas las mujeres que se nos ha dicho que no podemos hacer drag. Muchas gracias. Johnny Carmona. Okay. Fíjate acá, Alexis, para mí, estoy fascinado contigo porque es muy fácil hacer drag y caer en quiero ser perrísima, quiero ser maldita, quiero ser sexy. Es lo que me pasó con la anterior, como que quiso mostrar algo y después que quiso mostrar algo diferente, como muy sexual, sensual, y no funcionó. Si bien, como les dije, esperaba más, no sé, de algo, del outfit o algo, pero ella siempre ha sido como bastante simple, lo muestra y es súper bonito, esa parte más, más como persona, no demostrar que es otra, porque no está demostrando ser otra. Como está diciendo ahí, que ser más sexy, más sexual, más perra, sino que está mostrando ser ella, así como, esta soy yo, primero ahí, por eso les dije que no sé qué esperaba,
viste cómo estaba, como indeciso, pues estaba toda con el atuendo así y esas alas ahí gigantescas, y esperaba, no sé, algo como un cambio de color en su outfit, como que el o que se saque eso nomás. Vieron que estaba como la mitad tapada nomás. Tíralo y quédate con las alas. Hubiese sido más bonito, me hubiese gustado personalmente ver eso, esa escena de ella con las alas nomás, ahí mostrando su cuerpo real como es ella, y hubiese quedado bonito porque todo brillaba, tiene mucho brillo en todo el cuerpo, y lo que no me gustó fue eso, el atuendo que se lo abrió nomás. No sé si me entienden. Sacarse, porque para mí eso, ese tape simbolizaba tapar su cuerpo. Lo que yo entendí, esa túnica era tapar su cuerpo, esconder lo que era ella, y al abrirlo lo mostró. Pero si hubiese sacado eso y las alas negras con ese vestuario todo violeta, hubiese quedado espectacular. No sé si entienden a lo que iba yo. Eso, porque el atuendo para mí simbolizaba ese estar tapada, estar, no mostrar nada, estar escondida. Para mí simbolizaba eso. Y después, cuando se los abrochó, para mí hubiese sido mejor sacárselo. Nada, personalmente. Quiero ser diva, quiero ser... Tú solo quieres ser este ser de amor, de luz y de inspiración. Y te digo algo, al igual que Yari, yo me identifico mucho contigo, porque yo tampoco quiero ser ni el más bueno, ni el más perro, ni el más sangrón, ni nada. Yo solo me siento este personaje de Disney que quiere repartir amor, y me veo reflejado en ti, y es maravilloso. La verdad, es increíble. Ahora, nada más no nos pongas tan nerviosos. El fuego, mija, yo estaba con el todo aquí. Por favor, Alexis, no, te voy a decir algo. No te recargues en tu carisma ni en el amor de la gente, porque hay cosas que ni el amor de la gente te puede salvar. Entonces, toma bien decisiones. Tómalas correctamente de manera de ejecutar, porque yo decía, esa peluca se va a quemar, ya vamos a salir todos en llamas. ¡Muerta! Exacto. Entonces, cuida esos detalles técnicos, porque todo lo demás ya lo tienes. Entonces, nada más es ajustar ciertas cosas. Pero vámonos tú y yo a Disney, ándale. ¡Vamos, sí! Te adoro. Pero tú pagas porque yo no tengo dinero. Pero capaz. Bueno, si ganas, sí tienes dinero. Yo te invito. Ok. Ya dijo. Muy bien, pues ya pasaste esta primera parte, pero ahora te presento a nuestros jurados. Ven para acá. ¡Holi! Vamos, compa. ¡Ay! Me quiero tener tu Lala. Perdóname. Por favor. Hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Quiero que el mundo sepa cómo estás. ¿Qué sientes ahorita? ¿Cómo estás ahí adentro? Estoy llori llore, pero estoy bien contenta. La verdad es que a mí también me sacaste las lágrimas, porque justo las canciones que escogiste para hacer lip sync son, o sea, tocan fibras en ti, en muchas mujeres, en muchas personas, y no hubo necesidad de aventarnos al piso, de hacer ninguna locura. ¿Qué quieres decir? No, hermana, ¿qué quieres decir? No, hermana, no, hermana, no, hermana, no, hermana, hermana, lo que tú haces es un arte. Es un arte, yo quisiera eso que tú haces, hermana. Entonces yo te quiero decir que, pues por supuesto que te admiro y admiro esta capacidad que tienes de ser este ser introvertido que de pronto expone toda su energía y la usa para sacar todo esto. Lo agradezco y lo aplaudo. Te amo. Gracias. Teo. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Bien bonita, bien. Tú también. Sí, sí estás. Tú más. Oye, pues estoy muy emocionado porque a través de lo que fue La Más Draga, conocerte, conocer tu personaje, pero conocer a tu persona, la gente no se equivoca en amarte porque eres una muy bonita persona. La calidad humana que tienes no se transmite con un discurso, no se transmite contigo queriendo comprobar algo. Con lo que eras en el concurso y con lo que eres aquí parada enfrente, sabemos que eres una buena persona. Se ve el hambre que tienes por mejorar, se ve el hambre que tienes por ganar esta competencia, y lo hiciste magníficamente bien. Muchas felicidades. Ricky Lix. Ay, mi amor. Alexis, te quiero felicitar, de verdad. Has sido constante, pulcra,
tienes un ángel maravilloso. Para mí, punto de vista, el mejor maquillaje de la competencia. Y te quiero decir también que, a lo largo de la competencia, me fui enamorando de ti, porque eras quien le ponías la chispa al programa. Me encantas, de verdad, te quiero felicitar de mi corazón. Yo tengo más de 30 años parado en los escenarios y sé quién sí, quién no y quién jamás. Y tú, desde que te vi, eres puro, como dijo Johnny, puro amor. Fue de la manera que me enamoraste, porque eres una persona que transmite lo que yo como público quiero ver y quiero sentir. Hoy me hiciste sentir, me hiciste disfrutarte y de verdad no tengo ni un solo pero para ti. Solamente muchísimas felicidades. Dios te bendiga. Y los tiempos de Dios son perfectos y así tú estás en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto. La supermana. Ay, bueno, a ver, chiquita. El día que te vimos mi madre y yo en el primer capítulo dijimos, ¿qué es esa riata envuelta en fuego? Las chiches al aire. Mi mamá se sintió muy ofendida y se paró y me dijo, no puedo con esto. Y yo dije, qué chavo más fantástico. Conforme fuimos descubriendo que eras una niña, entonces para mí fue algo increíble. Yo tengo 50 años, así como Ricky Lips, yo tengo 25. ¿Tienes 50 años? No, yo tengo 50 años. ¡Muerta! Te mató. Muerta. Te obtuvo. Y tengo 25 años de hacer drag queen. Y siempre pensé, ¿por qué no hay mujeres drag, no? El día de hoy tú le das la vuelta a ese pensamiento mío. Porque no necesitas más que ser tú, aventando fuego, poniéndonos de nervios, con esas alas majestuosas, con la riata en fuego, todo. ¿Y sabes qué más hermoso y con lo que yo me quedo de esta segunda emisión? Que tú, Alexis 3XL, hiciste todo con una gran dignidad. Gracias. Qué bonito. Un aplauso para Alexis. Ven para acá, Alexis. Se llevó todas las flores. Se llevó todas las flores y las merecidas. Sí. Llora, Alexis, sácalo. Un fuerte aplauso para Alexis. Yeah.
dueña yo soy. Tú eres mamona y perra yo soy. Tú dices que mandas, tú sabes que no. Te crees bonita y sabes que no. La pasta cuidada, dueña yo soy. No tienes talento, que buen revolcón. Me dices salvaje que quieres de mí. Mi pinche talento jamás infeliz. Qué asco de le salió mal el truco. Creo que lo mató. No sé si quisieron hacer el doble truco de la pierna arriba. Me agarró un calor tremendo. Vieron que hay el truco donde se tira para atrás y queda la pierna arriba. Pensé que lo quisieron hacer doble, pero me parece que se resbaló. Me quedó la duda si era así, porque el chico quedó esparramado y ella con la pierna arriba. No sé si era doble truco como a caballito que arriba y con las dos con las piernas arriba. Vieron que en una parte lo hicieron. No sé si alguno sabe. Estamos en el minuto 49. Pero en ese truco, el que tira para adelante, pero muchos que han visto un triple, que quedan en a caballito, no doble, doble. ¿Doble o triple? Parece que es triple. Bueno, sé cosa que se sube a cococho y caen hacia atrás y quedan los dos con las piernas arriba, pero en el final de ella no quedaron con las piernas así. Demostró lo que es, cada uno demostró lo que es en su estilo, en su esencia, porque esta es una perra completamente en todo sentido, y lo mostró en su presentación. Pues aquí tienen a la Sofía Jiménez
curioso de Sofía, Sofía nunca pasó un reto de doblaje, solamente al final, donde las cuatro pasaron a un reto de doblaje. La verdad que si algo demuestras que eres la drag con más experiencia, se nota en el escenario, eres perfección a la hora de trabajar y eso se agradece porque el público agradece que le dediques tiempo para darles un buen show. Siempre se agradece. Pero ahora respira hondo, mi Sofía, porque es el momento de la retroalimentación y quiero comenzar con Yari Mejía. Hola, bebé, ¿cómo estás? Bien. Fíjate que... qué emoción ver tu habilidad cuando te transformas, cuando pisas el escenario, te transformas en otra persona y llegas con mucha fuerza, con mucha actitud, un dominio perfecto de la peluca, fantástico, un vestuario espectacular, como siempre. Muchas gracias por ser una de nuestras finalistas y ser parte de la más grande. Johnny Carmona. Te tomé. Sí, ya vi. Perdón. Ay, Sofía, la verdad es que uno, yo cuando estábamos viviendo el momento con Alexis dije que fuerte lo que le toca a Sofía. Pero el público reaccionó y los enamoraste y nos emocionaste y yo creo que tenías el doble de trabajo y lo lograste. Y la verdad es que yo quiero contarte algo bien personal y espero que lo tomes de la mejor manera porque creo que es lo único que te falta para crecer. Yo durante toda la temporada lo que vi y lo que me tocó ver, yo decía, qué impecable es Sofía. Y lo sigo viendo. O sea, bailas, cantas, das vuelta, bowing, todo. Pero cuando yo me senté a disfrutar del show, yo decía, ¿pero qué necesidad de ser así de bufona, de perra, de tantas cosas que creo que sobran, ¿sabes? A mí me cambió la perspectiva sobre ti sentarme a ver el show. Yo decía, pero si nunca fue así. O sea, como ¿por qué posar esta... cuando no lo necesitas? Yo creo que te sobra, la verdad. Te sobra y es un lastre que es lo único que te falta para tener el 360 de la artista drag que ya eres. 180. Letal. No, ¿o qué quiso decir con el 360? Para el 360 que hay mismo. Recuerdo en el primer programa que dije, volteen a ver a Sofía para ver cómo está parada. Ok, cuando se hace un espectáculo, se piensa el tiempo que va a durar y en ese tiempo que va a durar, qué es lo que va a transcurrir, cómo va a empezar y cómo va a terminar. Y si en el inter, el vestuario, cómo tiene que estar hecho y confeccionado para que dé una sensación, pero en sí es otra textura. Lo que piensas tú en tu cabeza cuando haces un espectáculo como lo que tú haces, eso es disciplina y eso es muy difícil. Y solamente... esa disciplina, a ese punto, yo solamente la conozco en el teatro musical. Muchas felicidades. Muy bien, Sofía. Ahora vamos con nuestro jurado invitado y empezamos con Pepe. Hermana, en RuPaul's Drag Race, las concursantes siempre avientan la canción, el hit, su hit del momento cuando salen. Y tú nos lo aventaste aquí en la final. Eres muy perra, hermana. Eso es una técnica de mercadotecnia que ni en los Estados Unidos de América. Por eso tuve que decir el nombre del programa, producción. Sophie, show, eres perfección. Desde que supe que estabas ahí, es que esta se las va a llevar de la calle a todas porque lo tiene todo. Y sí lo hice. Hermana, puedo decirte que este episodio y este día ha sido muy emotivo para todos y tú nos viniste a levantar el evento con esta energía, con esta fuerza y lo agradezco mucho, te amo. Teo. Sofía, a mí todo esto que nos acabas de presentar con esta nueva canción, con este vestuario, con este maquillaje,
con esta coreografía que probablemente te tomó muchísimo tiempo ensayar y muchísimo tiempo tenerla. Eso es profesionalismo, eso es disciplina, eso es venir a demostrarnos que eres y que eres una contendiente para la más, ¿no? Lo hiciste increíblemente bien. Yo creo que de las tres finalistas, en cuestión aptitudes artísticas, eres la más talentosa. Bailas, interpretas, pero te mueves, pero haces, tienes un dominio del escenario que pocas personas tienen. Yo creo que estoy muy feliz de que hayas hecho esto el día de hoy, porque entonces ya hay una batalla real entre dos personas en esta competencia. Sofía, pues felicidades, mi amor. Concuerdo con... ¿Por qué no le cambian el micrófono a la puta que lo parió? Miren el micrófono. La quieren mejor, obtener. ¿Verdad? Sí. Con lo que dicen mis compañeros, de verdad, eres una artista integral. La sorpresa que nos diste ahora cantando y todo, muy bien, supiste muy bien cómo manejar tu as, ese que tenías bajo la mano. Bajo la manga, perdón, ay, como no sé jugar. pero la cosa es esa, y de verdad que es lo que el público quiere. Queremos el drag mexicano a otro nivel, y tú no lo estás dando. Eso me encanta. Bien. Conforme voy viendo este tipo de eventos aquí y en otros países, me doy cuenta que voy quedando como pieza de museo. Porque es verdad lo que le estoy diciendo, porque las nuevas generaciones están fuertísimas, son impresionantes, tienen otra energía, tienen otra manera de comunicarse a nivel corporal. ¿Cuántos problemas de audio tienen? Porque igual se escucha, tienen un dejo ahí el audio original, ¿vieron? Cuando está todo, tienen como un... ¿Vieron cuando hay interferencia en la tele? Así. Ahora sí que se me fundió el bulbo, la vulva. Bueno, el caso es que yo te voy a decir una cosa, queridísimo. Tienes mucho camino por andar, pero tienes dos cosas muy importantes en tu haber. Además de todo lo que ya te dijeron y lo que tú puedes percibir del público, tienes algo que dijo María Félix. Tú tienes la belleza, pero en la planta de los pies. Y eso, entenderlo, está cañón. Tú lo tienes. Y mi madre dice otra cosa. La grandeza se mide de la cabeza al cielo. Y eso tú lo tienes. Muchísimas felicidades. Gracias, Sofía, por estar aquí. Gracias. Por llegar a esta gran final. Gracias, chicos. Buenas noches. Y ellos tres son nuestros finalistas. Un fuerte aplauso para todos. Queremos agradecer el patrocinio, obviamente, de nuestra... ¿Vieron las cámaras? En este capítulo, como creo que fue en vivo, me parece, tienen como bastantes problemitas con el audio, con todo. Hasta la cámara, los enfoques están como así, de repente... lentamente se acomodan. Hermosa corona por Ellas Wix. Ahora es momento de entregar el premio a la más querida. Y este premio es otorgado por Viva Aerobus, la más volada. Por favor, que vengan acá al escenario. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado, obviamente, en esta temporada, por volar a nuestras feminosas para que se puedan presentar al escenario. No, al contrario, Vania, gracias a todos. Gracias a la más draga por invitarnos. En Viva Aerobus estamos muy felices de ser parte de esta gran familia, de poder darles algo a todas las participantes. Y bueno, a la ganadora de la más volada, que será la más simpática que todos ustedes van a votar, gana un vuelo a Nueva York para dos personas. ¡Ah! ¡Muy bien! El vuelo y allá la dejan. Nunca más vuelven. Y la ganadora, la más querida y la más volada es...
Hola, Amelia. Bebés, pues nada, aquí Amelia Waldorf, y como pueden ver, el día de hoy venimos a Viva Aerobús porque pues vine a levantarles un poquito el evento y obviamente tenemos el evento hasta el cielo, así que pues nada, vine un ratito a ser su becaria porque ocupo hacerles un poquito la barba y ganarme ese premio de la más volada, la más querida, hashtag Amelia la más, porque también lo soy, obviamente, y pues nada, me ayudarían muchísimo si votan por mí en todas las redes sociales de La Más Draga. Por favor, no olviden Amelia la más querida, la más volada y Amelia la más. No olviden seguirme a mí, a La Más Draga y a Viva Aerobús para que nos siga trayendo volando por todo el mundo. Yo les mando muchísimos besos, nos vemos en la final y pues a ver, que se vea quién es la más. Muy bien, y ahora tenemos a una invitada, a alguien parte de la familia de La Más Draga que nos tiene una sorpresa. Ella es Paris Van Van. Muy buenas noches, racita, ¿cómo están? Quiero escuchar un grito. ¡Qué once con Beyoncé con todas ustedes! ¿Se le están pasando bien? ¿Ya están listas para tener una nueva suprema del drag? Me encanta la idea, pero pues bueno, primero que nada quiero aclarar un rumor que ha estado muy fuerte en las redes sociales últimamente. ¿Dónde está Bárbara Durango? Quiero decirles, solo decirles, racita, que yo nunca he tenido una relación íntima con alguien de Uber. Es más, ni siquiera tengo Uber. Ni siquiera tengo celular. Así de fácil. Pero pues bueno, yo estoy aquí, aparte de para saludarlos con mucho cariño a todos ustedes, para presentarles a alguien que esta noche se despide de su reinado. Ella es la más draga original. Vamos a hacer mucho ruido para Débora la Grande. ¡Woo! Ahora sí, llegó el momento de conocer quién
¿quién de ellas tres? Wow, qué outfit. Me gustaron mucho. Estos tres outfits están geniales. Los tres, por iguales. Se va a coronar como la nueva reina de La Más Draga segunda temporada. Pero antes de conocer quién será, quiero invitar a este escenario a una persona que llevó por todo lo alto el nombre de La Más Draga. Ella es la ganadora de la primera temporada, Débora la Grande. Débora, hermosa, un año ya ha pasado. Yo estuve en esa gran final donde te coronamos. ¿Cómo te sientes la nostalgia? ¿Cómo ves el cambio en el público, en la gente que nos ve ahora? Ay, mi amor, la verdad es que estoy muy emocionada. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Yeah! La verdad es que muchas cosas han cambiado, pero lo más importante es que ha cambiado la mentalidad de las familias mexicanas. Ya se reúnen, ya tienen la facilidad de hablar de lo que pasa, ¿no?, a nuestro alrededor. Y lo más importante de todo es que estamos luchando contra etiquetas, contra estigmas y muchas cosas que durante tantos años han lastimado a la familia mexicana. Y bueno, este proyecto, lo que es La Más Draga, ha hecho tanto por nosotros que la verdad es que es de agradecerse. ¡Larga vida a La Más Draga, por supuesto! ¡Yeah! Y también quiero desearle a la futura ganadora que de verdad de todo en el escenario, no solo un día, sino 365 días, porque el trabajo va a sobrarle. Pero lo más importante es que se demuestre a sí misma que puede hacerlo. Así que, chicas, a luchar con todo, que aquí mamá Débora va a estar muy pendiente. Muchas gracias, Débora. La verdad, has llevado el nombre de La Más Draga muy en alto. Pero es momento de conocer a una reina más que se une a esta familia. Y la ganadora de la segunda temporada es... Ni siquiera se trata de ganar, o sea, porque yo vengo a demostrar lo que yo sé hacer y vengo a mostrarle a la gente y compartírselo. Y nunca en mi mente ha sido que vengo a una competencia a ganar. Yo vengo a mostrar lo que sé hacer. Y pues yo siempre me pongo muy nerviosa, la verdad, con la gente que me apoya. Todo es para ellos, amiguita. Yo todo lo hago para ellos y por ellos. Entonces, mi compromiso es con ellos y yo me debo a ellos. Y si hago algo mal, todo el tiempo siento que los estoy defraudando a ellos. Cuando te invitan a este evento, a este programa, es como, dices, es un programa mexicano. Pues fue lo que vine a impresionar a los jueces y fue lo que logré. Y la ganadora de la segunda temporada de La Más Draga es... ¡Alexis3XL! Bueno, yo ya lo sabía porque ya me hicieron el spoiler, pero bueno, disfruta igual. ¡Qué bonita! Alexis, muchas, muchas felicidades. Ahí estás, la corona bien puesta. Alexis, el escenario es tuyo. ¿Cómo te sientes? Ay, estoy bien contenta. Y quiero llorar, pero no voy a llorar porque yo siempre estoy feliz para todos ustedes. Y quiero darles las gracias a todos por creer en mí y apoyarme a pesar de que no sea flaca. Y por darme la oportunidad de mostrarles que hay muchos drag queens muy diferentes y diversos. Pero todo lo que hago es para ustedes y esto es gracias a ustedes. Eres la más bonita y eres la más draga segunda temporada. Bueno, yo ya sabía. Yo ya sabía quién ganaba. Ya me hicieron el spoiler cuando empecé la temporada. Apenas empecé la temporada me recontra calenté y no iba a reaccionar más. Y bueno, me convencieron que sí, que reaccioné igual. Bueno, por eso sigo reaccionando. Ya me dieron el spoiler de quién gana la tercera, así que...
Es como que mierda. Pero bueno, disfruté igual. Muchas gracias a ustedes que miran los videos, los comparten y hacen todas esas cosas que me ayudan un montón. Seguramente van a decir, pero no era la canción. En algunas partes siempre hago lo mismo, les edito los audios para que no me bloqueen ni tenga problemas de copyright con los capítulos. Así que nada, muchas gracias a los que siguieron todos estos capítulos. Y bueno, se vendrá la siguiente temporada, la tercera temporada. Y espero a ver si cuando empieza ya la cuarta temporada, capaz que entramos ahí a reaccionar al mismo tiempo. Como les mencioné anteriormente. Y nada, coméntenme ustedes si tienen alguna opinión diferente de lo que dijeron o dije yo por ahí o no. Capaz que coincidimos, capaz que no, pero bueno. Muchas gracias y veremos qué onda con la tercera temporada. Y nada, un abrazo enorme para ustedes. Que estén mega bien.